Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les muestro el house tour de mi departamento. Ya tenía mucho que no lo actualizaba y pues bueno, miren, esta es la entrada. Así se ve el departamento al entrar. Está pintado en color negro y lo poquito que me corresponde de pared, y tiene una lámpara. También tiene todas mis plantas aquí. Me encanta cómo se ve este contraste. Después entramos y lo primero que vemos es la caja de zapatos, que nos quitamos los zapatos y los ponemos allí. Y este mueble chimenea falsa que mi esposo y yo construimos. Y aquí pues están las llaves, los controles, un pequeño jarrón, el teléfono, el difusor, para que la sala tenga un aroma bien delicioso, que soy fan de los aromas y así. Y pues aquí ya no tenemos nada, todo bien minimalista, la ventana, y aquí están las dos mesas que son de centro. La mesa de centro blanca es de Muebles Dico y la otra es de Gomi Home. Aquí en esta pared tenemos unos 6 cuadros, estos son de Prichos y todavía tienen imágenes así como invernales para que se siga viendo muy neutra hasta que cambie la decoración. Y también una luz que es como que nada más se pega y se recarga USB, que parece que está empotrada, pero no. La sala y los sillones son de Muebles Dico también. Este es el comedor y al comedor le quise agregar una lámpara. Este link no se los puedo pasar porque no lo encuentro por ningún lado. Por lo regular estas lámparas siempre están agotadas. Y las sillas son un pack de sillas IMSS. La mesa la mandé a hacer aparte. Y eso en realidad es vidrio, pero tiene vinil. Ya saben que yo siempre ando cambiando. El frutero es una maceta de Walmart y el mueble que está ahí, como pueden ver, también lo hicimos mi esposo y yo, y también tiene vinil tipo madera y vinil negro que le coloqué yo. Ese jarrón blanco que está ahí a un lado lo hice yo con papel y cemento y resistol. Las pampas también las conseguí en la calle, me las encontré y fue toda una aventura hace como 2 años. La maceta es de Walmart y el espejo lo mandé a hacer también. Ya no tengo un estilo como definido, simplemente me gustan los colores neutros, los colores tierra, y entre más simple sea la decoración de mi departamento, muchísimo mejor, también porque es demasiado pequeño. Esa es una vista del comedor hacia la cocina, y en la puerta de la izquierda está el cuarto de lavado o sotehuela, solo que tenía ahí algunas cosas, por eso no lo grabé, pero es la sotehuela, que se me hace muy funcional hacia la cocina y realmente es muy pequeño, así es que así está distribuido. La vista del comedor hacia la sala también está así, de esa forma, y súper funcional. Y obviamente he movido de diferentes formas esta sala. Esta ha sido de las más funcionales y de las que más nos han gustado para disfrutar la sala y también el comedor. También ese cuadro lo hice yo, de un cuadro que me mandaron, después ya no me gustó porque era una canva, y le hice textura con yeso, resistol y pintura, y pues así está ese cuadro. Esa es la vista simple y sencilla de la sala. Ahora vamos con la cocina. Esta es la barra de la cocina, también la hicimos nosotros, mi esposo y yo. Tiene vinil, este banco que lo compramos en Walmart, y este bote de basura también es de Walmart. La barra mide 50 centímetros de ancho por 90 centímetros de alto y me parece que 1.10, algo así de largo. Y también los muebles de la cocina los hicimos nosotros, estos muebles que ven, que luego me dicen, es que los cajones se ven raros, Ali. Los hicimos nosotros y solamente se meten. Y también estos muebles, estas puertas las colocamos nosotros, y las ven medios extrañas, es porque pues están hechas por nuestras manos, quisimos experimentar. Y la parte de arriba tiene porcelanato. Esa repisa también la hizo mi esposo y tiene vinil.
Me gusta mucho para darle una vista diferente. Le coloqué vinil tipo mármol en la parte de abajo. Y aquí solamente tengo que la jarra eléctrica, la licuadora, algunos accesorios, utensilios, perdón, de madera. Y la sal, el café, la jarra de agua que siempre está como que a la mano. Y eso es todo lo que tenemos allí. Adentro de la barra están algunas botellas que mis hijos tienen para tomar agua. Y la despensa es este pequeño lugar que hace esta pared en la que ya venía hacia el departamento. Y nosotros le pusimos una pseudo pared de MDF con esas repisas para formar así una alacena. La recámara es esta, la recámara principal de la sala. Vamos hacia la recámara y mide exactamente lo mismo las dos recámaras. Me han dicho que esta es más grande que porque no se la dejo a mis hijos, pero esta es igual de la misma medida, solamente que esta tiene balcón y aquí se siente más frío y obviamente es más peligroso si de repente están aquí los niños y así. Entonces esta es por eso la de nosotros, aparte también de hacia la calle, y como que siento que no es tan segura para los niños. Y pues nuestra cama súper básica, la cabecera es de un ropero que era de mi abuela, también este espejo y yo lo pinté de dorado, también la cabecera la pinté yo. Este closet lo hizo mi esposo de MDF y está un poquito apretado, pero nos sirve y no tenemos otro lugar para tener ropa o para tener otro espacio para tener toda nuestra ropa. Así se ve la cama desde este ángulo. Esos dos muebles son de nos, me los mandaron junto con la base de la cama también y el edredón, por si quieren ir a checar. Las lámparas son de Walmart también. Todo mi departamento casi es Walmart. Este es el baño y está a un lado del comedor. El mueble también lo hicimos nosotros. Todos estos videos están en el canal por si gustan verlos. Le coloqué vinil. Este vinil lo conseguí en Parisina, muy muy económico. La llave no está pintada, así la compramos en Mercado Libre, me parece. El despachador, el bote de basura, el tapete, todo es de Walmart. El espejo lo mandé a hacer yo, bueno, lo hicimos nosotros. Yo lo pegué en madera de MDF y lo mandamos a cortar. Y la repisa también la hicimos nosotros. Estas pequeñas cositas, todo es de Prichos. Y el cuadro me parece que es de Joy, una tienda que también todo está súper económico. Esa es la recámara de los niños y como pueden ver tiene una litera y que no se ocupa la de abajo y una cama individual. Esta cama se duermen mis dos hijos más pequeñitos porque no pueden dormir separados, siempre se duermen abrazaditos y bueno, pues esta es su cama. La frazada café es de Walmart y el duvet es de H&M. La repisa que vende círculo también es de Walmart y los cuadros así con dibujitos bien bonitos de bebé son de Prichos. El edredón también de mi hija, del duvet, es de H&M y pues ahí tiene sus conejitos, su cobijita. Este es un mueble de juguetes y mide 50 centímetros de ancho por 1.30 de pared a pared, bueno de ancho, no sé si de ancho, de profundidad mide 50 centímetros. Y está hecho de MDF, también lo hizo mi esposo. Y en la parte de arriba también tiene vinil. Aquí tienen como que todos sus cepillos y todas sus cremas y las cosas de la mañana donde los peino y los alisto. Estas son unas alcancías que les regalaron. Y como pueden ver, millones de juguetes medios acomodados y organizados por ellos. Y aquí también tenían juguetes que estaban jugando y les dije que me dieran chance de grabar junto con libros. Ese es su closet, es el hueco que tiene el closet donde normalmente viene hacia el departamento y mi esposo le adaptó este otro closet de MDF a medida obviamente para que abarcáramos todo el lugar. Y aquí tienen su ropa, tienen sus mochilas, libros, yo tengo aquí alguna decoración y así cosas que son mías que ellos no agarran aunque está aquí en su cuarto. Yeah.
Y bueno, eso fue todo mi departamento. Cada detalle se los comparto con mucho cariño. Cualquier duda de dónde son las cosas, de dónde obtuve cada cosa, o si yo lo hice y cómo lo hice, me pueden preguntar en comentarios. Y yo con muchísimo gusto les dejo el link de los videos. Espero les haya gustado muchísimo este video, esta nueva versión de mi departamento de hace 2 años para acá. Es un house tour y el departamento luce muy diferente. No olviden compartir muchísimo este video, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y ahora sí, nos vemos en el siguiente. Bye.